Hola y bienvenidos a Homocognito Fift. Soy tu anfitriona Prisa Sagari. Gracias por suscribirte, por darle click a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario y tu me gusta. Hoy en día, déjenme comentarles que ya cayó en mis manos, afortunadamente, el libro de Elena Danán. Y ciertamente les quiero comentar que tiene 455 hojas contando ella su experiencia, porque es lo que más me intriga, cómo fue que ella terminó conociendo a Thorhan Eriedon y a todas las historias que ella comenta. No hay como leer un libro de primera mano, ¿no? Y ya después venírselos a comentar totalmente en inglés. Ciertamente, y a decir verdad, los gráficos es lo que me llama más la atención. Porque en muchas ocasiones yo sé que no tienen que ser expertos dibujantes. Sin embargo, si presumen algunas carreras, como diseño gráfico, por ejemplo, pues deben de tener muy detallados y muy bien hechos los dibujos. Y ella, como siendo arqueóloga, pues obviamente tuvo que saber dibujar y detallar cuando eran cuestiones de escultura. Esta es una de sus imágenes que me parecen pues muy detalladas con todo y el navío. Y aquí podemos ver que dice Kur. De eso vamos a entrar hoy con esta raza llamada los Kur. Ciertamente pues se parecerían, ¿no?, a pájaros que en alguna ocasión dibujaron en Egipto, en sus jeroglíficos. Ahí está un poquito de lo que a lo mejor nos puede develar. ¿Cuál es el papel que ha tenido esta raza? Pues bueno, esto he sacado, este dibujo de su libro, Un regalo de las estrellas, que les digo que ya cayó en mis manos afortunadamente para leer pieza por pieza y después traerte una reseña de lo que va el libro. Realmente lo que se explica es que es una enciclopedia de razas no humanas, descubriendo nueva información en ella. Así que hay mucho que conocer en todo esto. Así como Rebecca Rose, que alguna vez la mencioné en uno de los programas y lo tenemos por Rumble. Y con respecto a esto y que están resurgiendo en los recuerdos de Rusia de los días de Montauk. Que ustedes saben que el proyecto Montauk tuvo que ver con lo que sería después el experimento Filadelfia, para estar moviendo las líneas de tiempo. Parece que hay algunos temas que pues se están presentando en el momento justo e idóneo. Ahora sí que diríamos hoy en día, los tiempos de Dios son perfectos en esta ocasión. Ahora bien, algunos han preguntado sobre estos aviares azules. Y mientras se busca por pájaros, como siendo seres o humanoides, pues nos encontramos a los Kur. Y pues vamos a seguir hablando de esto para que te des una idea. Los Kur, en el libro de Elena, por lo menos, ella los describe como misteriosos y sobre todo hay contenidos sobre un libro secreto ruso de las razas no humanas. Eventualmente resulta estimulante el crear una obra maestra con la asistencia de Thorhan Eriedon y Corón. Bueno, los Kur también son mencionados en un libro, ahí te va en la fecha, de 1950. Y eso es alrededor de toda esta historia misteriosa, y que lo manejamos por podcast,
lo que vendría siendo de Thor Han o Val Thor, en aquella ocasión que dijeron que había estado en el Pentágono, Val Thor. Ahora bien, y había visitado nuestro planeta. Actualmente informan varios gobiernos en todo esto alrededor del mundo con este libro. Y bueno, ahí viene y te mostré ahorita el dibujo de los Kur. Además, hay que entender de qué nos sirve esta información y por qué ahora en nuestros tiempos se está volviendo relevante. Hay, pues, enlaces con los Anuna, que ustedes ya saben cuáles son, que son mencionados en la cultura sumeria. Pero lo que no sabíamos es que ellos estaban presentes en el libro secreto ruso de estas razas. Para los Kur y estos, pues, Anuna, vamos a ir profundizando un poquito. A los Kur se les denominaron como los dioses de las tierras, creyendo y que estaban relacionados con la raza de los Anuna. Ellos vienen del planeta Dilmuns y ellos son una raza detrás de toda esta historia de Enlil y Enki. Ellos estuvieron directamente involucrados con el desarrollo de nosotros como especie durante estas primeras etapas. Después de siglos de la Tierra, ya regresaron. Su propio líder es entre los más recientes visitantes. Ellos se quedan en la Tierra permanentemente y ellos tendrán un papel importante en los años venideros. Ellos se la pasan inmersos en un líquido precioso como el oro, que se presume que se extiende su tiempo de vida. Es sorprendente, de escuchar de esta raza porque su casa es el planeta Dilmuns, que orbita en la estrella 9 de Orionis, cerca de la perspectiva de lo que nosotros entenderíamos, cerca de la estrella roja de Orión, que se llama Betelgeuse, más o menos. Y estos, pues como seres alados, se describen como humanoides altos con genética de pájaro y bueno, tienen ahora sí que una piel que los cubre con una cresta de plumas a lo largo de su espina y se verían como halcones en lo que sería su cabeza. Lo que es todo esto es que esta raza podría estar, y nos preguntaríamos, detrás de Enkil and Enlil. Ahora bien, ¿cómo lo describe Elena en todo esto? Ella, pues, pregunta en todo esto y tiene toda la razón porque, pues, ella supuestamente está enfrentándose a describir todo esto que parecería que está inventando la historia. Yo les digo, si ella inventa este estilo de historias, ya tengo el libro bajo el brazo, averiguaré yo mucho más, pues estaría en cierta medida inventando algo muy bueno, a decir verdad, y pues va a abrir mucha gente que también la desacredite. Se vale, que creas o no. Yo nada más te presento esta historia. Y ciertamente hay un video de ella hablando de todo esto. Elena comenta en este video que están relacionados a los Anuna. Dice, su color peculiar es debido a un líquido dorado en el que se bañan
lo que hace que expandan su vida, su tiempo de vida. Ellos, pues, estuvieron en conjunto con los Anuna todo este tiempo y han estado regresando a la Tierra. De Kuri, directamente fueron involucrados con ellos y alteraron lo que es esto que tenemos nosotros. De Kuri todavía están en transacciones diplomáticas para unirse en tener una membresía en esta cuestión galáctica de los mundos. Ellos insisten unirse bajo sus propias condiciones y así no es como funciona para nosotros. Tenemos reflexiones, ¿por qué no? En esta página, pues todavía estamos anonadados de lo que viene ella diciendo. Ahora sí que sería muy peculiar, ¿no? Encontrarte con estos, Kuri, como se llaman. Ahora, ¿por qué también nos preguntaríamos, no son mencionados en la historia? A lo mejor y sí, en los jeroglíficos. Como dioses. Nada más de que a lo mejor mucha gente no se ha fijado en los jeroglíficos y en algunos nombres de los dioses. Otra, ¿en qué relacionan estas dos razas? ¿En qué se pusieron de acuerdo? Te lo dejo ahora sí que a tema abierto. ¿Por qué quisieron meterse con nuestros espirales? Ahora sí que es lo más interesante de saber. Además, en todo esto, en el video Elena pues se maravilla sobre el oro monoatómico, que es que estos Anuna también desean mucho. También esto hace que brillen y se extiendan su tiempo de vida. Y esto, pues, los volvería de cierta manera inmortales. Es in interesante. Y que ciertamente dicen que también nosotros podíamos acceder a ese oro monoatómico. Sin embargo, y a decir verdad, con las alteraciones que tenemos hasta ahorita, no es tan fácil que nosotros consumamos esto. Yo una vez les desmitifico por a algún inventado o inventada que esté diciendo que eso es así. Además, lo que vendría siendo estos Kur, pues a decir verdad, también hay cosas que se nombran allá por Asia. Y es la primera vez que pues a lo mejor hay una explicación en el libro de Elena más concreto que tengo que leer, pero de cierta manera sabemos que estas dos razas estuvieron involucradas y que mucha gente piensa que las lagartijas tienen que ver, que no va por ahí, yo les he dicho, que las lagartijas estuvieron después, o sea, ellos llegaron después a hacer todo el merequetengue. Cuando por lo menos los Anuna hubieran metido mano y no al revés, para que entendamos. Ahora bien, en Japón o en Japón también están los Tashkeru de Sirius B y de Tula. Entonces, para que sepan que no nada más Estados Unidos es importante, a decir verdad, cuando tocamos este tipo de razas, sino que de igual manera también en todo esto están esparcidos por el mundo, diferentes razas de igual manera. Ahora bien, ¿qué otra cosa les puedo comentar? Hay una página que es la número 17 y pues es del libro de Elena que tiene información adicional. Además, obviamente ella se guardó lo mejor para el libro.
Es por eso que también no se puede hablar mucho, ustedes saben, con lo que respecta a esta plataforma, porque hay censura. Una vez que lo lea, a lo mejor la reseña completita del libro con pelos y señales se las tendré en Rumble, pero para que se den cuenta que también se habla de esta raza. Y pues comentan aquí, nosotros todavía estamos en transacciones diplomáticas para unirnos con la Federación de los Mundos y pues se van a unir con sus condiciones, vuelven a reiterar, y ellos no se están alineando con ellos. Nosotros no estamos de acuerdo en la escala de ese desarrollo de un sistema que tenga armamento. Y nosotros no nos alineamos con una ley de no intervención. Para que se den una idea, que no todas las razas son buena onda. Y que ciertamente no todo se remite a las lagartijas y no todo se remite a los grises, como nos quieren hacer creer porque no ven más allá y no investigan. Ahora bien, hay muchos seres malévolos en el universo y necesitamos protegerlos de que escale y que hagan más armamento a todo esto sistemático. Es un intento como de suicidio. Ahora bien, nosotros tenemos una pequeña discrepancia y una pequeña colonia en algún lugar en el Océano Pacífico actualmente y usamos viajes interdimensionales y nuestras naves iridiscentes que son totalmente magníficas. También viene como otro de los de las menciones dentro del libro, que dice, hablo a cuenta de Enki, de nuestra historia, y se la dio a Elena Danan por Enki. Elena agrega y menciona que va a haber una tercera, pues, desclasificación, y que obviamente eso viene en su otro libro llamado The Seeders, que sería muy interesante también poderlo conseguir. Y hay cosas que ciertamente se guardan en los libros, porque todavía recordemos que muchas de nuestras redes no son tan abiertas y esta información a fuerzas no quieren que salga. Es por eso que yo vengo aquí a contarte a grandes rasgos qué onda con los Kur, para que ustedes investiguen, corroboren y obviamente tengan su propia opinión de todo esto. Es un video corto pero consistente, para que te des cuenta en lo que ando y yo creo que espero ir adelantando este libro porque ya me picó la curiosidad con todos los dibujos. Y contarles más a fondo su historia, porque se las he contado de esta señora por encima. Y después cómo estudió hechicería, y luego que es una druida, y no sé cuánta cosa se empezó a meter la señora. Entonces, pues yo hasta aquí te dejo este video, que es corto pero consistente, y que ya sabes que siempre voy a andar ahí curioseando en algunas cosas. Por mi parte es todo. Esta fue Princesa Gary. Que tengas buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que te encuentres. Suscríbete, dale clic a la campanita porque esta información no la vas a tener en todos lados. Dame tu me gusta y déjame en la caja de los comentarios tu comentario. Adiósito.